TV. TV presenta información internacional, nacional, estatal, regional. Informativo 360, emisión matutina. Del 6 al 19 de septiembre, Oaxaca pasará a semáforo de riesgo epidemiológico amarillo. Hoy iniciará la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para municipios de la región del Istmo. Durante la primera semana de clases del ciclo escolar 2021-2022 en el estado, no hubo ningún reporte de contagios de COVID-19. Con diversas ofrendas, las y los oaxaqueños recordaron al maestro Francisco Toledo en su segundo aniversario luctuoso. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de lunes 6 de septiembre de 2021. Le damos la bienvenida a las noticias de la mañana en Informativo 360. Iniciamos una semana y saludo con mucho gusto a mi compañera Diana Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Marco. También le deseamos un excelente inicio de semana. A usted que nos acompaña desde casa, le recordamos, estamos Marco en vivo en Televisión Digital por el 9.1 y también en nuestras cuentas en redes sociales para que estén muy pendientes y por supuesto enviando también comentarios, mensajes, saludos o denuncias. Diana, mañana fresca en la capital oaxaqueña, tome sus precauciones porque se registran ligeras lluvias en gran parte del territorio oaxaqueño. Más adelante le tendremos el reporte del clima. Mientras tanto, Diana, ¿qué te parece si iniciamos con las noticias? COVID-19. Iniciamos y comentarle que en el país hasta el momento se contabilizan 3.428.384 casos acumulados de COVID-19 y 263.140 defunciones por esta enfermedad. De acuerdo al reporte técnico del Gobierno Federal sobre la pandemia, actualmente se estiman 104.089 casos activos y 495.661 se encuentran en calidad de sospechosos diarios. Así es, Marco. En el contexto local, el doctor Héctor Matus Santiago, subdirector general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, dio a conocer que de acuerdo a la evaluación del semáforo de riesgo epidemiológico de las autoridades federales, se determinó que Oaxaca cambiará a semáforo color amarillo del 6 al 19 de septiembre. Sin embargo, aclaró que es importante seguir aplicando las medidas de prevención para poder mitigar los contagios de la COVID-19 en la entidad. Diana comentó también que durante la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, la entidad registró un acumulado de 69.531 casos confirmados de COVID-19, observando un aumento de 2.967 casos con respecto a la anterior, mientras que el promedio de la red hospitalaria para la atención de pacientes con esta enfermedad respiratoria continúa arriba del 70%. Y por otra parte, también se informó que durante los últimos días se aplicaron más de 15.000 segundas dosis del biológico Pfizer-BioNTech y más de 9.000 de la farmacéutica Sinovac en la villa de Sachila y también en Ocotlán de Morelos. Y en municipios de la costa y cuenca del Papaloapan fueron inmunizadas más de 56.000 personas de 18 a 49 años de edad con la segunda dosis de la farmacéutica Sinovac. Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y en el marco del mes patrio, reforzar las medidas de prevención. Es muy importante mencionar que, independientemente del color del semáforo epidemiológico
o de haber recibido la vacuna contra este coronavirus, debemos seguir cuidando nuestra salud y aplicando las medidas de prevención, como son el uso correcto del cubrebocas en todo momento, el lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento social y evitar acudir a lugares concurridos. De esta forma, podemos cortar la cadena de transmisión, reducir los contagios y avanzar hacia la nueva normalidad. Estamos en el mes patrio. Celebremos nuestra libertad con responsabilidad. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje muy importante, Marco, por parte de los servicios de salud de Oaxaca. Pero bueno, también comentarles que como cada semana el gobernador Alejandro Murat Hinojosa emitió un mensaje muy importante. Así es, Diana, dio a conocer a la población el panorama epidemiológico de la COVID-19 en el estado. A continuación, todos los detalles. Queridas oaxaqueñas y oaxaqueños, me dirijo a ustedes, como lo venimos haciendo cada fin de semana, para informarles el estatus del COVID-19 en el estado de Oaxaca. Uno, hemos regresado a semáforo amarillo, pero esta debe ser la mejor razón para aplicar de manera disciplinada las medidas de mitigación. Uso de cubrebocas, distanciamiento social y, si puedes, quédate en casa. Dos, les informo que esta semana que arrancamos clases de manera semipresencial, no hemos tenido ningún caso documentado activo de COVID-19. Agradezco a los maestros y a las maestras, así como a los padres de familia, ya que estamos arrancando una nueva etapa. Tres, informo también que sigue la vacunación universal. Ya hemos superado los 2.8 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños. Pero si no te has aplicado una vacuna y tienes más de 18 años, aprovecha la oportunidad. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y bueno, Marco, como lo escuchábamos, acciones a favor de las y los oaxaqueños, y lo más importante es priorizar hoy por hoy también nuestra salud, la salud de nuestros seres queridos, de las personas que nos rodean, y como lo dice de manera constante también el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, es importante que todos cooperemos para erradicar esta enfermedad. Así es, Diana, y en esa primera semana de clases que estuvieron las y los estudiantes, no se ha reportado ningún caso de COVID-19, y eso también lo ha reforzado el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Paco Villarreal, quien recomendó continuar reforzando los planteles educativos con actividades semipresenciales, las medidas de prevención para evitar más casos de COVID-19. Diego. Exactamente, en el marco de un encuentro con la comunidad escolar de la Escuela José Gómez del municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde entregó mobiliario y equipo para 4 escuelas de nivel básico. Paco Villarreal destacó que en la entidad, la primera semana de clases del ciclo escolar 2021-2022, en las modalidades a distancia y semipresencial, concluyó sin ningún reporte de contagios entre alumnas y alumnos que acuden a las escuelas producto del proceso consensuado, seguro, gradual, escalonado, mixto y acorde también a las circunstancias propias de cada comunidad. Entre las intervenciones sanitarias emitidas también por la SEP y que deben cumplir planteles con actividades semipresenciales se encuentran la integración de los comités participativos de la salud escolar, también establecer filtros de salud en casa, en la escuela y en el salón de clases, cómo lavarse las manos con agua y jabón, el correcto uso de cubrebocas en todo momento que cubra nariz y boca y también, Marco, mantener la sana distancia. Así es, Diana. Además comentó que debemos dar uso a los espacios abiertos, suspender ceremonias o reuniones generales, avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de que se detecte o se sospeche de casos de COVID-19 en las escuelas e inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en línea de SEP Salud Retorno Seguro. Así que es muy importante que padres y madres de familia continúen implementando y fortaleciendo en la niñez estas medidas sanitarias, Diana, para evitar más contagios. Totalmente, Marco. Y por ello también el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Paco Villarreal, recomendó continuar reforzando en estos planteles educativos pues todas estas actividades, como lo decíamos, y ya lo también comentabas, Marco, la cooperación que tenemos por parte de los padres y madres de familia
ha sido importantísimo y sobre todo que también los niños conozcan todas estas medidas, todos estos protocolos para que se mantengan también a salvo dentro del salón de clases con los demás compañeros. Y la recomendación para padres y madres de familia, Diana, es que continúen también acudiendo a los módulos de vacunación que ya se han establecido en esta semana, y es que del 6 al 8 de septiembre se aplicarán más de 64 mil biológicos de la farmacéutica AstraZeneca correspondiente a la segunda dosis para personas de 40 a 59 años en municipios de la región del Istmo, Diana. Así es, Marco, también este lunes 6 de septiembre a partir de las 10 horas se aplicará la segunda dosis a personas del grupo de edad de 40 a 49 años de edad en los siguientes puntos de vacunación. Así que ponga mucha atención en el domo del Deportivo Juárez de Santo Domingo Tehuantepec, en el gimnasio del auditorio del Instituto Tecnológico del Istmo y en el auditorio del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, ubicado en Cuchitán de Zaragoza. También en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz y en el auditorio municipal de ese puerto. Asimismo, se dio a conocer que mañana martes se aplicará únicamente la segunda dosis de la vacuna Pfizer para personas de 40 a 49 años de edad a partir de las 9 horas en municipios de la Dirección Regional de Tlacolula de Matamoros. Para mayor información puede visitar la cuenta de Twitter Bienestar Oaxaca. Recuerde descargar el formato requisitado con el código QR en la página de internet mivacuna.salud.gob.mx y llevarla el expediente donde indica que ya se recibió la primera dosis. Clima. Ocho de la mañana con 11 minutos, y bueno, Marco, también ya lo mencionabas al inicio de esta emisión matutina de Informativo 360, hay lluvia en la capital oaxaqueña, seguramente sí estaremos durante toda la semana con mucha precaución también para las personas que andan en motocicleta, en bicicleta, en automóvil. El asfalto, por supuesto, húmedo, también puede ocasionar algún tipo de accidente, los baches no se ven, así que hay que salir también a tiempo de casa. Así es, también a las autoridades municipales estar atento a los comunicados que emita la Coordinación Estatal de Protección Civil ante la temporada de lluvia para tomar todas las recomendaciones y evitar algún tipo de pérdida humana o pérdida material. Así es, Marco, hay que estar, por favor, muy pendientes. Y bueno, vamos a comenzar también para conocer cuál será el clima para el día de hoy. Y le comento que una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará frente a las costas de Jalisco y Colima. Estará generando abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico y en interacción con inestabilidad atmosférica superior estará ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posibles granizadas sobre el occidente, el centro y sur del territorio nacional. Asimismo, otra zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizará en el suroeste del Golfo de México y tendrá una interacción con la onda tropical número 27 que recorrerá el Istmo y Golfo de Tehuantepec, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la península de Yucatán, en el sureste y oriente también de la República Mexicana, Marco. Y Diana, vayamos a conocer las condiciones del clima para territorio oaxaqueño. Ya le comentábamos, se pronostican lluvias para este día. En la cuenca del Papaloapan, en Loma Bonita, la máxima alcanzará los 31 grados y descenderá a los 22. Lluvias también para Tuxtepec, en donde la máxima alcanzará los 32 grados y descenderá a los 23. En la región de La Cañada, en Teotitlán, la mínima será de 18 y el termómetro en este punto alcanzará los 27 grados. Mientras que para Cuicatlán, la máxima será de 29 y la mínima de 20. Para la región de la Mixteca, abríguese muy bien en Guajuapan de León, ya que la mínima es de 14 y la máxima alcanzará los 25 grados. Mientras que para Tlaquiaco, el termómetro marcará 20 grados como máxima y 12 como mínima. En Huxla Huaca también se pronostican lluvias con una máxima de 23 y una mínima de 14 grados. Es importante que siga tomando sus precauciones porque también tendremos presencia de lluvia en Putla, una máxima de 28 grados por la tarde, la mínima se mantiene a esta hora en 20 grados centígrados. Para Sola de Vega, la mínima es de 16 grados por la tarde, la máxima estará alcanzando los 25. También con amenaza de lluvia para Miahuatlán, una máxima de 24 grados, la mínima a esta hora marca 15 grados centígrados. Misma condición también para Oaxaca, aquí en la capital, la mínima de 15 grados, la máxima alcanzará los 23 con probabilidad de lluvia. Para Yutla, una máxima de 17 grados, la mínima de 12,
También la mañana es fresca en Ixtlán de Juárez, una mínima de 14 grados. Recuerda abrigarse bien, una máxima de 20. Y para Villa Alta, la mínima se mantiene en 18 grados centígrados. La máxima por la tarde alcanzará los 23 grados. Y Diana, desde la región de la Sierra Norte nos vamos hasta la costa oaxaqueña. Tome sus precauciones, ya que en Juquilla se pronostican lluvias con una máxima de 22 y una mínima de 17. En Santiago Pinotepa Nacional el termómetro alcanzará los 31 grados y descenderá a los 23. Día nublado para Santiago Jamiltepec con una máxima de 30 y una mínima de 22. Cielo parcialmente nublado para Puerto Escondido con una máxima de 32 y una mínima de 25 grados. Mismas condiciones para Puerto Ángel, en donde el termómetro llegará hasta los 32 y descenderá a los 25 grados. Para Pochutla, la máxima alcanzará los 32 y descenderá a los 23. Cielo parcialmente nublado para Huatulco, en donde el termómetro llegará hasta los 33 grados y descenderá a los 25. En la costa oaxaqueña nos vamos hasta el Istmo de Tehuantepec. Tendremos lluvia también en esta región, una máxima de 32 grados para Matías Romero, la mínima se mantiene en 22. Para Ixtepec una máxima 34 grados, la mínima a esta hora es de 23. Un cielo completamente nublado se espera para Juchitán, una máxima 33 grados, la mínima de 24. Por la tarde en Tehuantepec esperamos también lluvia, una máxima 34 grados, la mínima es de 23. También para Chahuites una máxima 33 grados, una mínima de 24. Y para el puerto de Salina Cruz también tenemos probabilidad de lluvia por la tarde, una máxima 33 grados. La mínima a esta hora marca los 26 grados centígrados. Vamos ahora a conocer las condiciones para este día en el puerto de Escondido, ya que en estos momentos hay una sensación térmica de 25 grados. Tome sus precauciones por la tarde, el termómetro incrementará hasta los 31 grados, pero descenderá por la noche a los 29 grados. De Puerto Escondido nos vamos a la capital oaxaqueña, a esta hora el termómetro marca 15 grados, tenemos ligera lluvia, por la tarde la máxima alcanzará los 23 grados con un cielo completamente nublado y por la noche la mínima alcanzará 18 grados centígrados, también tendremos lluvia, Marco. Y Diana, regresamos a la costa oaxaqueña en Huatulco. En esos momentos hay una sensación térmica de 27 grados. Por la tarde se espera un cielo parcialmente nublado y ahí el termómetro alcanzará los 32 grados y por la noche descenderá hasta los 28 con un cielo nublado. Hasta aquí en esta mañana el reporte del clima. Clima. 8 de la mañana, 16 minutos, y Marco también comentar que como cada semana el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer las acciones que se emprendieron desde su gobierno para el desarrollo de Oaxaca, Marco. Contribuirá a mejorar la movilidad en la ciudad y también a generar más ingresos para los concesionarios y socios conductores. Y bueno, también por otra parte, en el marco del programa Construir para Educar con Iberdrola, se construyeron 8 escuelas con una inversión superior a los 80 millones de pesos. Hasta el momento ya se han reconstruido el 99% de las escuelas que fueron afectadas por el sismo del 2017. Como parte de su gira de trabajo por la región del Istmo, el gobernador se reunió con el rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, Modesto Seara, para dar a conocer la transición a energías renovables que se ha hecho en algunos campus de dicho sistema con la finalidad de contribuir al medio ambiente y reducir gastos. Asimismo, también en la UNISMO se inauguró un edificio de 9 aulas y en Salina Cruz el gobernador asistió a la inauguración de 2 espacios deportivos y un centro cultural, mismos que fueron posibles gracias a la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, Marco. Diana, por otra parte, la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, el organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua y el municipio de San Miguel Chimalapa inauguraron la construcción del sistema de agua potable de dicha comunidad, la cual tuvo una inversión de 3.7 millones de pesos y beneficiará a 1.444 habitantes zoques. Mientras que en la comunidad del Porvenir se dio el banderazo de inicio a las obras para la ampliación de su sistema de agua potable, la cual beneficiará a 668 habitantes. Y en la costa oaxaqueña se inauguraron los trabajos de la ampliación del sistema de agua potable en la agencia de Teotepec del municipio de Santos Reyes, Nopala. Finalmente, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Paco Villarreal, informó también sobre el inicio del ciclo escolar 2021-2022 en la entidad.
Oaxaca, de manera consensuada con madres, padres de familia, docentes, autoridades educativas y municipales, priorizando la salud y educación de las y los escolares, iniciamos ya el ciclo escolar 2021-2022. Por ello, el 100% del alumnado, esto es 862.147 estudiantes y 70.000 docentes, regresaron a sus actividades escolares en dos modalidades, a distancia y también de manera semipresencial en 11.272 escuelas de nivel básico en la entidad, en un proceso que se caracteriza por ser seguro, gradual, escalonado, mixto y acorde a las circunstancias propias de cada comunidad. Para quienes optaron por trabajar semipresencialmente, se ha recomendado la aplicación de las 9 acciones clave que son: integrar los comités participativos de salud escolar, establecer filtros sanitarios en casa, en la escuela y en el salón de clases, lavarse las manos con agua y jabón, mantener la sana distancia y usar el cubrebocas en todo momento, y sobre todo bien colocado sobre nariz y boca. Así, con estas acciones y trabajando unidos, estoy seguro que saldremos adelante. 8 de la mañana, 21 minutos, y Auditorio Marco, también queremos compartirle que esta mañana saludamos con gusto a Verónica Ruiz. Ella es jefa del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, quien nos platica de la campaña Oaxaca la Mexicana, Marco. Así es, Diana, campaña que realiza la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en el marco del Mes Patrio. Verónica, muy buenos días, por favor, coméntanos de qué se trata esta campaña. Hola Marco, hola Diana, un gusto saludarlos a través de este medio. Bueno, pues la campaña que se desarrolló dentro del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo como parte de las actividades que se realiza y que realiza la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, pues nos dimos a la tarea de desarrollar una campaña con el fin de festejar el mes patrio, pero de una forma y con un estilo muy oaxaqueño, ¿no? Y esta campaña pues la denominamos Oaxaca a la Mexicana, haciendo como referencia a Oaxaca como un cúmulo de platillos, ¿no? De sabores, haciendo una analogía entre el sabor y la gastronomía con las actividades, las fiestas y pues todo lo que es Oaxaca, ¿no? Su gente, porque pues esta campaña lo que trata es de resaltar toda esta cultura y toda la tradición de los oaxaqueños como un sabor, ¿no? Como una probadita de sabor de lo que es Oaxaca. Entonces, es una campaña muy realizada con la participación de muchos oaxaqueños y oaxaqueñas que nos ayudaron a realizar esta campaña. Y pues a través de esa campaña van a ver pues los platillos muy tradicionales de Oaxaca, algunos, pues no todos, ¿verdad? Pero pues sí, es una campaña que trata de resaltar este orgullo de ser oaxaqueños. Los oaxaqueños tenemos como esta fortaleza, como estas ganas de demostrar nuestra energía, nuestra felicidad, a través de esta, de todas las acciones, de todas las actividades que se realizan el día a día, ¿no? Entonces, esta campaña, eso es lo que trata de demostrar y de tratar de festejar con los oaxaqueños de un modo distinto, ya que pues lamentablemente por la pandemia no se ha podido realizar de otra forma. Así es, Vero, como bien lo decías, en esta campaña se han sumado oaxaqueños, oaxaqueñas, y seguramente lo van a seguir haciendo. Por ello, también platícanos, ¿cuánto tiempo va a durar esta campaña? Bueno, va a durar todo el mes de septiembre. Vamos a realizar a través de una campaña en redes sociales, vamos a lanzar todas estas fotografías que ya estuvieron viendo. La campaña en este caso lleva como eslogan Oaxaca sabe a, con el fin de que pues los oaxaqueños hagamos como una especie de interacción y de que puedan participar con nosotros a través de las redes sociales diciéndonos a qué sabe Oaxaca, qué es para ellos el sabor de Oaxaca, ¿no? No sé, a lo mejor a alguien en específico pues le gustan las tlayudas y qué le sabe la tlayuda, ¿no? Entonces esa es la idea de esta campaña, que a través de las redes sociales pues puedan participar y puedan demostrar y puedan decirnos qué es el sabor de Oaxaca para ellos. A lo mejor, no sé, como bien dice la campaña, ¿no? Es un abrazo de mamá, ¿no? Porque incluso en los platillos va inmerso este sabor de amor y de esfuerzo y de dedicación, de todos los sabores que se mezclan, porque pues es eso, es un amor al arte de la gastronomía, pero también un amor personal, un amor de la gente hacia los demás.
Verónica, ¿qué te parece si podemos ver y apreciar el video de la campaña que han preparado para que la audiencia pueda participar en esta campaña de que realiza la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión? Claro que sí, adelante. ¿A qué sabe Oaxaca? Cuando de sabor se trata, los oaxaqueños nos cocinamos solos. Porque somos una cultura que sabe a historia, una historia ancestral. Porque somos hijos del maíz, y si no nos pica, no nos sabe. Sabe a un abrazo de mamá que nos envuelve con su sazón especial. Para nosotros, no existe combinación imposible, porque somos de buen diente. No rechazamos segundo plato, dobleteamos. Y aquí, el que no come, carga. El mestizaje también sabe a mole. Fusionamos sabores y nos refrescamos con sus colores. Oaxaca sabe a su gente, gente que sabe explotar su talento, porque hay surrealismo hasta en la cocina, en nuestras calles y muros. Nosotros festejamos con la comida, porque Oaxaca sabe a Guelaguetza, a Día de Muertos, sabe a mes patrio, a orgullo y tradición. Así no sabe un Oaxaca a la mexicana. Oaxaca la mexicana, un proyecto, una campaña que lanza justamente la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Vero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Y qué te parece reiterar nada más la invitación para que las personas se sigan sumando a esta campaña? Así es, pues invito a toda la audiencia que nos está sintonizando a que participe, que nos diga cuál es el orgullo que llevan de ser mexicanos y específicamente oaxaqueños y oaxaqueñas. Los invito a que participen con el hashtag ¿A qué sabe Oaxaca? Y pues nos digan qué es lo que les sabe a ustedes el ser oaxaqueños, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias a Verónica Ruiz, jefa del Departamento de Imagen y Desarrollo Creativo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por platicarnos a detalle, por supuesto, de esta campaña, y dejamos la invitación para que usted se siga sumando en compañía de toda su familia. Vero, gracias, muy buenos días. Muy buenos días, hasta luego. Hasta luego. Ahí está la invitación para que podamos participar. Oaxaca a la mexicana, ¿a qué le sabe Oaxaca? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y más adelante le estaremos dando lectura. Diana, mientras tanto, es momento de ir a una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información. Ya volvemos.
8:30 a.m. Estamos de regreso en Informativo 360 en esta mañana de lunes. Gracias por acompañarnos. Recordamos, estamos en vivo en televisión digital por el 9.1 y también en redes sociales, Marco. Así es, plataforma en donde nos puede dejar sus comentarios, saludos y felicitaciones, Diana. Más adelante le estaremos dando lectura. Y Diana, continuando con más información en esta mañana, ahora saludamos al licenciado Raimundo Chagoya Villanueva, notario público número 125 en el estado, quien nos hablará de la campaña Septiembre, mes del testamento. Así es, Marco. Muy buenos días, licenciado Raimundo Chagoya. Nos gustaría que nos comentara primeramente en qué consiste esta campaña Septiembre, mes del testamento. Gracias, Marco, y muchas gracias también, Diana, por recibirme esta mañana. Pues los notarios del estado de Oaxaca estamos muy contentos de que ya en septiembre estamos por 19 año consecutivo en la campaña Septiembre, mes del testamento, que es una campaña que justamente busca crear esta cultura del testamento, esta cultura de la responsabilidad y fomentar uno de los instrumentos notariales más nobles, que es el testamento, fomentar que lo hagamos y concientizar a la comunidad de que es un instrumento muy bondadoso que nos creará muchos beneficios. Notario, ¿nos puede comentar también quiénes pueden realizar un testamento? Sabemos que hay muchas preguntas al respecto, pero ¿quiénes pueden hacerlo? Claro que sí. En el estado de Oaxaca podemos hacerlo todos los mayores de 16 años. Es muy sencillo la realización del testamento. Realmente requerimos una hora de su tiempo, que nos visiten la notaría con tres testigos y con su identificación oficial, con su INE vigente, para que podamos realizar su testamento. Déjame decirte que el testamento tiene muchísimas ventajas, como es el que podemos disponer de nuestros bienes, qué queremos que pase con ellos para después de nuestra muerte, y también que quiénes queremos que lleven el camino de estos bienes, que administren estos bienes. Creo que es algo muy, muy importante, y evitaremos muchos problemas a nuestra familia para después de nuestra muerte, y también actuaremos en responsabilidad, y es un acto de amor que, por supuesto, que los más cercanos lo agradecen. Totalmente, licenciado. También para las personas interesadas, ¿cuáles son estos requisitos para poder realizar ya el trámite y de esta manera, bueno, contar ya con nuestro testamento? Claro que sí, te cuento. El testamento, bueno, es un acto libre, personalísimo. Esto quiere decir que tenemos que acudir personalmente a la notaría, no puede ser a través de poderes, y también es un testamento por persona, no puede hacer testamento más de una persona, y también es un acto revocable. Esto quiere decir que el testamento lo podemos cambiar cuantas veces queramos. ¿Y cómo es esta forma de cambiarlo? Bueno, pues es a través de un nuevo testamento. Los requisitos son acudir a la notaría, acudir acompañado de tres testigos, darnos una hora de su tiempo, y por supuesto acudir con su identificación oficial para que podamos tomarle su voluntad y hacer su testamento. Este testamento, es muy importante decirlo, va a tener validez hasta después de nuestra muerte, es decir, hasta que fallezcamos, que esperemos que sea en muchos años más todavía. Es decir, mientras no llegue nuestra muerte, ese testamento no va a constituir derechos, somos libres de disponer de nuestros bienes. No quiere decir que los bienes se encuentren atados o que ya no podemos hacer nada con ellos o que los bloqueamos, no, para nada. Inclusive, si algún bien, por ejemplo, se acostumbra mucho dejar vehículos en el testamento, que es un bien mueble, si ese vehículo en algún momento lo llego a vender, no pasa nada, únicamente esa parte del testamento quedará sin efectos, quedará nula. Licenciado Raimundo Chagoya, tenemos una cuestión técnica con esta videollamada, pero estábamos hablando sobre esta los campaña que realizan, claro, los notarios en Oaxaca, que es Septiembre, mes del testamento, así que las personas que estén interesadas pueden acudir a las notarías más cercanas y que estén participando en dentro de esa campaña, Diana, para conocer cuáles son los beneficios. Entre ellos hay algunos descuentos económicos. Así es, Marco, sobre todo también la invitación para las personas para que, si ya están pensando, aprovechen estos estímulos también, como lo mencionabas, económicos. Y bueno, ya tenemos de nueva cuenta al licenciado en contacto con nosotros. Bueno, más adelante lo haremos con mucho gusto para que nos siga comentando acerca de estos requisitos. Licenciado, también tenemos una pregunta: en caso de que la persona interesada por algún tipo de enfermedad no pueda acudir o quizá padezca de algún tipo de imposibilidad para poder hacerlo, ¿puede ir acompañado de otra persona a pesar de que se trate de una situación meramente personal?
Bueno, estamos teniendo ahí una pequeña falla, por supuesto que más adelante estaremos regresando con él para que nos dé detalles acerca de todo esto, lo que se necesita para que las personas puedan en este mes de septiembre comenzar a hacer su testamento, Marco. Y Diana, también esté muy atento de nuestras redes sociales, estaremos dando más información acerca de esta campaña de septiembre, mes del testamento, cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios, por favor, esté muy atentos. Mientras tanto, en esta mañana solicitamos de su colaboración para localizar a la siguiente persona. No localizados. Solicitamos de su colaboración para localizar a Dalia Juárez Almaraz, de 18 años de edad, quien fue vista por última vez el día 29 de agosto de 2021 en Santa María Tonameca, Oaxaca. Dalia Juárez es de complexión delgada, mide aproximadamente 1 metro con 55 centímetros, es de tez morena clara, cejas pobladas, ojos de color café oscuro, nariz mediana, boca pequeña, labios delgados y cabello lacio, largo y de color negro. Como señas particulares, tiene una cicatriz en medio de la ceja derecha. Al momento de su desaparición, vestía blusa color vino con estampado de flores gris, falda amplia negra y huaraches color crema. Si cuenta con algún dato que lleve a la localización de esta persona, puede comunicarse al teléfono 800-077-628 o al 951-164-6434 o a través de Facebook No Localizados Fiscalía y en Twitter arroba FGEO-DNOL. Informativo 360. 8 de la mañana con 37 minutos. Y Diana, en esta mañana ahora establecemos comunicación con Mario Pérez Martínez. Él es director de la Fundación Corazón Down, quien nos hablará sobre el trabajo que están realizando en el marco del regreso a clases y las medidas que están tomando para garantizar la salud de sus estudiantes. Así es, Marco. Muy buenos días, director. Coméntenos, por favor, cómo se preparó la Fundación Corazón Down para este regreso a clases. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido Marco Santiago, buenos días, quiero saludarte. De igual manera, Diana Hernández, buenos días, pues acá de Fundación Corazón Down. Efectivamente, tuvimos todo un proceso, ya ven que después de 17 meses regresa uno de manera presencial. Nuestro último día de clases, aún lo recuerdo, el día 20 de marzo del 2020, después de 17 meses regresamos. Regresamos ya de manera presencial y también estamos de manera virtual. Actualmente contamos con grupos pequeños para llevar poco a poco este regreso a clases de manera presencial. Director, ¿cuál ha sido el trabajo entre ustedes y las familias para garantizar un regreso a clases seguro? Excelente pregunta. Pues mira, primeramente que nada, todo el personal de Fundación Corazón Down está vacunado completamente. Tuvimos bastante tiempo para preparar este regreso. Contamos con las medidas necesarias para el acceso a nuestras instalaciones y algo bien importante que son grupos muy reducidos de alumnos. Estamos teniendo grupos muy pequeños de alumnos. Afortunadamente los papás también han entendido muy bien este proceso de regreso a clases y no estamos con los salones repletos o llenos como era antes, ¿no? Son salones muy reducidos en la cual contamos con 2 personas dentro de nuestras instalaciones, dentro del salón de clases, y tenemos 3 grupos divididos de la siguiente manera: alumnos de 4 años a 8 están en un área, alumnos de 8 a 12 años y alumnos de 12 en adelante, ¿no? Son 3 grupos que tenemos divididos de acuerdo a la edad de los alumnos. Esto, sin lugar a dudas, llena de tranquilidad también a padres y madres de familia en este regreso a clases para todos los alumnos. ¿Cómo se han sentido y también cómo ha sido la adaptación a esta modalidad? ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de todos los alumnos? Pues miren, los alumnos que regresaron de manera presencial están totalmente cambiados. Ya extrañaban la fundación, ya extrañaban las rutinas que nosotros tenemos dentro de fundación. Obvio, hay medidas, ¿como cuáles? El desayuno lo tomamos dentro del salón, no hay receso dentro de nuestras aulas. También es bien importante que tuvimos que adecuar nuestras instalaciones a este regreso. Las mesas de trabajo ya tienen los acrílicos cada uno y cada niño está sentado de manera individual como se ven en las gráficas. Tratamos de prepararse, les puso por ahí también un lugar donde ellos pudieran poner su cubrebocas, ellos se los quitan, se los ponen. Romper con estos mitos que los niños no aguantan con los cubrebocas, de verdad también me sorprende cómo los chicos están aguantando, porque ven que el adulto lo tiene, lo tiene todo el tiempo, pues ellos también lo mantienen, ¿no? Y también quiero comentarles de manera rápida, Diana y Marco, que también tenemos la modalidad virtual. Esto es bien importante porque algo que le dejó la pandemia a Fundación Corazón Down es que hoy tenemos alumnos
de varias partes de los de la República Mexicana. Tenemos alumnos de Morelia, tenemos alumnos de Ciudad de México, tenemos alumnos de las regiones de nuestro estado y la están recibiendo de manera virtual también, porque contamos con las dos modalidades. Director, muchísimas gracias. Sin duda son recomendaciones muy importantes para padres, madres y el alumnado para que evitemos contagios de COVID-19. Agradecemos mucho esta mañana esta entrevista a Mario Pérez Martínez, director de la Fundación Corazón DAO. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y seguimos en contacto. Que tengan excelente semana. Gracias. Gracias, muy buenos días. 8:41 a.m. Y bueno, más información, Marco, también comentar que durante la misa dominical, el arzobispo de Antequera, Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, pidió a las y los feligreses ser respetuosos, atender también a todas las personas por igual para no hacer distinciones, ya que cada una de ellas tiene un lugar privilegiado. Y si miramos nuestra realidad oaxaqueña, qué tristeza saber que no se trata igual a la mujer. Porque seguimos pensando que la mujer es un ser de segundo grado. Y Dios me dice que es de la misma naturaleza, de la misma dignidad que yo. En casa, al hijo le damos herencia, a la hija le negamos herencia, porque decimos, pues ella se va a casar y que allá su viejo la atienda y la saque adelante. Ah, pero a este hijo, pues él va a tener responsabilidades y tiene que sacar adelante a su familia, y por eso todo para él y para la hija, nada. 8:42 a.m. Y Diana, retomamos nuestra entrevista con el licenciado Raimundo Chagoya. Él es notario público número 125 aquí en el estado de Oaxaca. Hablábamos sobre septiembre, mes del testamento. Licenciado, le preguntábamos sobre los beneficios que hay dentro de esta campaña. Gracias, Marco. Sí, como te comentaba, este mes de septiembre 2021 tenemos los beneficios, primero, de que las notarías vamos a tener una tarifa preferencial, las que así lo decidamos, que es una tarifa solamente de $2,000 por testamento. Es una tarifa muy, muy competitiva y esto lo que busca es estimular a que todos hagamos nuestro testamento. Otra es de que vamos a tener horarios ampliados para recibir a todos los testadores que gusten, así como haremos el mayor esfuerzo para hacer los trámites lo más ágiles posibles. Por eso es que hacemos esta campaña también de motivarlos a que nos dediquen una hora de su tiempo en este septiembre para hacer su testamento, que nos visiten acompañados de 3 testigos y con esto la notaría se encargará de hacer su testamento. Y bueno, seguramente con esto despejamos la duda de muchas personas en esta mañana. Agradecemos al licenciado Raimundo Chagoya Villanueva por aceptar esta llamada y por supuesto por comentarnos acerca de todos los beneficios, los requisitos y todo lo necesario para comenzar con nuestro testamento. Muchísimas gracias y una excelente mañana. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y Diana, continuamos con más información en esta mañana, y es que en México hay un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos integrado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de los 32 organismos locales, quienes al recibir una queja realizan una investigación y emiten una recomendación no vinculatoria, explicó el director de Asuntos de Personas Indígenas en Reclusión de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, Eliseo Muñoz Mena. Esto durante la charla titulada Derechos Humanos, Promoción desde la Interculturalidad, promovida por la Fundación 100 por Oaxaca, en donde detalló que cualquier persona puede presentar una queja ante esa instancia, pues no se requieren tecnicismos y el documento tiene que ser breve y sencillo. Digamos que el acceso, la posibilidad de interponer una queja, compañeros y compañeras, es de la manera más sencilla que ustedes pueden imaginar. Es decir, si ustedes van a presentar una queja por la posible violación a derechos humanos, basta con que mencionen la relatoría de los hechos donde se presuma, donde se afirme que existe una violación a derechos humanos, para que el organismo tenga que
para que el organismo que corresponda tenga que conocer de los mismos. Es decir, no se requiere formalidad. 8:45 de la mañana y cambiando de tema, el periodista mexicano Jonathan Nácar Dávila hizo un recuento de lo que significó la realización del reportaje Cochoapa, donde morir es redundante. Esto durante los viernes de periodistas en línea que lleva a cabo el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Comentó también que esta investigación retrata la realidad de una zona indígena mexicana asentada en el estado de Guerrero, donde las políticas públicas no han revertido la pobreza. También destacó la importancia que tiene el periodismo para visibilizar a las sociedades complejas. Dijo que el hecho de que este trabajo en equipo haya sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2019 es un impulso para seguir reflejando historias reales hasta lograr cambios. La intención de este reportaje que hicimos con un reportero ya de mucha experiencia, que es este José Antonio, que radica precisamente en Guerrero, era eso, ¿no? No contar esa realidad, no a partir de esta visión lacrimógena de decir, ah, la gente más pobre y demás, sino realmente mostrar la realidad y contar a partir de su cotidianidad lo que ellos estaban viviendo. Cultura. 8 de la mañana con 47 minutos. Y Diana, en información cultural, le comentamos que a 2 años del fallecimiento del maestro Francisco Toledo y para recordar su legado artístico, algunas personas colocaron ofrendas a las afueras de uno de los recintos que el pintor oaxaqueño fundó. Hablamos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Así es, Marco, el también defensor de los derechos humanos y del maíz nativo falleció el 5 de septiembre del 2019, dejando un importante legado para Oaxaca y también para el mundo. Y bueno, una pérdida irreparable, como lo comentábamos en la nota, Marco, para Oaxaca, para México y para todo el mundo. Recordar también que el legado importante que dejó no solamente fue en el Yaco, sino en diferentes puntos que, por supuesto, como oaxaqueños, como mexicanos, como extranjeros, también pueden ir y visitar. Además, Diana, sus obras tienen un reconocimiento a nivel nacional e internacional, así que uno de los referentes de Oaxaca, sin duda, será siempre el maestro Francisco Toledo. Así es, Marco. Pero bueno, también comentar que en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemoró el día de ayer, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas realizó el conversatorio Nuevos Códigos Mujeres Indígenas desde la oralidad, la escritura y la música, en el que se abordó la importancia del rescate y preservación de las costumbres, tradiciones y las lenguas originarias también, Marco. Diana, en este marco, la ponente Jessica Roque explicó la labor que realizan todos los días las mujeres de las diversas comunidades indígenas del país por transmitir los conocimientos culturales heredados ante los retos que implica la modernidad y globalización. Las mujeres a diversas actividades y diversas pues, costumbres, ¿no? que vemos formadas, cómo influye mucho en ellas la enseñanza, ¿no? para los hijos, para los nietos de la lengua. No son las únicas, sin embargo, creo que vemos que es muy importante el seguir preservando, ¿no? Y acercarnos un poco más a las personas hablantes para poder ir fortaleciendo toda esta parte de nuestras lenguas. 8 de la mañana, 49 minutos. Ya es momento también, Marco, de conocer la información deportiva y, por supuesto, que hoy también damos de nueva cuenta la bienvenida al Estudio Informativo 360, a nuestro compañero Gerardo Valle, que ya extrañábamos. Así es, Diana. Sin duda, sus seguidoras y seguidores estarán pendientes desde a partir de hoy de la información deportiva, pero saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Gerardo Valle, que hoy de nueva cuenta se reincorpora de manera física a este espacio informativo, Diana. Así es, Gerardo. Muy buenos días. Deportes en 360. ¿Qué tal, Diana Marco? Excelente mañana. Un gusto y un placer estar nuevamente de forma física aquí con ustedes. Y bueno, vamos a conocer la información más relevante del mundo del deporte, porque vaya que hay bastante información. Chapulineros de Oaxaca se afianzó en el liderato de la Liga de Balompié Mexicano. Esto al golear a Furia Roja 7-0. Los goles fueron obra de Víctor Lojero, que hizo 3 dianas. David Ábalos, José Ramón Maldonado, Omar Arellano y cerrando la goleada, Alan García. Con esta victoria, Chapulineros llega a 9 unidades, es líder
Víctor Lojero es líder de goleo también. Los chapulineros ahora visitarán a los Industriales de Naucalpan el sábado 11 de septiembre, esto a las 14 horas en el Estadio José Ortega Martínez. Y siguiendo con las buenas noticias, el representativo de Oaxaca logró 3 victorias a Cananea de Cuautitlán Izcalli y al equipo Petrolera, y así lograr su pase a la final del torneo contra Gallitos de Ciudad Mendoza, en donde ganaron 35-17, coronándose campeones. Estos niños han sido una gran sorpresa en la categoría de 5 y 6 años al demostrar su calidad en cada uno de los juegos. Excelente ha sido su participación en esta sexta Serie Nacional de la Amistad. Felicidades a los campeones, un gran trabajo el que han realizado los niños, entrenadores y por supuesto los padres de familia. En más información, entre música, colores y fuegos artificiales, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Después de 12 días de intensa actividad en Japón, se abrió la participación, 7 medallas de oro, 2 de plata y 13 de bronce, terminando en el lugar número 19 en el medallero y logrando una destacada participación en esta edición de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En más información, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez realizó una gran carrera en el Premio de Países Bajos, recuperándose pues después de arrancar en el pit lane, remontando 12 posiciones para terminar en el top 10, con lo que pudo salvar 4 puntos en la parte alta. Max Verstappen recuperó el liderato mundial de Fórmula 1, seguido de Lewis Hamilton, en una gran pelea para definir al campeón 2021. Diana Marco, es la información de los deportes. Que tengan un gran día también para todo el auditorio. Recuerden que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gerardo, muchas gracias por esta información y le recordamos también que mañana tenemos una cita con él para conocer a detalle toda la información deportiva, Marco. Así es, Diana, y continuando con más información en esta mañana, es tiempo de conocer ya también información relevante del ámbito nacional e internacional de las últimas horas. Nacionales e internacionales. Este lunes a las 13 horas la Cámara de Diputados realizará un simulacro de sesión a distancia, esto con el objetivo de verificar la plataforma de asistencia y votación parlamentaria durante la 65ª legislatura. Dicha plataforma entró en vigor desde la legislatura pasada, ya que se comenzó a aplicar debido a la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias. Un avión con 973.300 vacunas contra COVID de AstraZeneca aterrizó en la Ciudad de México ayer alrededor de las 22 horas. Así lo informó Biológicos y Reactivos de México para continuar con el plan de vacunación contra la COVID-19. De acuerdo a la Secretaría de Salud en México, 66% de la población adulta ha recibido al menos una dosis. Luego de una publicación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a 2 sanciones contra Cifra Business Group por promover inversiones sin tener el aval para dicha actividad, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros indicó que Cifra Business Group no es una entidad autorizada en el sistema financiero mexicano. El modelo promocionado por esta firma consiste en adquirir uno de los paquetes que van de los $300 a los $50,000 para invertir en Bitcoin y así generar rendimientos de hasta 200% del monto de la inversión. La Condusef pidió a los usuarios evitar recurrir a mecanismos informales de ahorro e inversión que ponen en riesgo el patrimonio de las personas. Los talibanes han ordenado que las mujeres que asistan a las universidades privadas afganas lleven una túnica abaya o niqab que les cubra la mayor parte del rostro y que en las clases estén separados por sexo o al menos divididos por una cortina. En un documento emitido por la Autoridad Educativa de los Talibanes, también se ordenó que las alumnas solo reciban clases de otras mujeres. El decreto llega cuando las universidades privadas se preparan para abrir este lunes. Este fin de semana, miles de personas volvieron a salir a las calles de Francia para protestar contra el pasaporte sanitario impuesto por el gobierno de Emmanuel Macron. De acuerdo con informes del Ministerio del Interior, 141.000 personas se manifestaron en todo el país y la policía realizó 21 arrestos. El certificado o pase sanitario es obligatorio en bares, restaurantes, transportes de larga distancia e incluso en hospitales, y certifica que la persona tiene vacunación completa, un test negativo de coronavirus de menos de 72 horas o un certificado de recuperación de menos de 6 meses. Brasil, el mayor exportador de carne de vacuno en el mundo,
ha suspendido las exportaciones de carne de res a China, su principal cliente, tras confirmar dos casos de enfermedad de las vacas locas atípica en dos plantas cárnicas nacionales distintas. Así lo informó el Ministerio de Agricultura. Los dos casos fueron confirmados el viernes después de que se enviaran muestras al laboratorio de la Organización Mundial de Sanidad Animal. China decidirá cuándo comenzará a importar nuevamente. Informativo 360. Y bueno, Marco, también comentar que antes de despedir este espacio de noticias, queremos reiterar la invitación a la población a no bajar la guardia y seguir implementando las medidas de prevención contra la COVID-19. Como lo han mencionado las autoridades sanitarias, Diana, independientemente del color del semáforo en el que nos encontremos, es importante seguir cuidándonos, ya que de esta forma podremos mitigar los contagios y evitar la saturación hospitalaria. En todo momento es importante utilizar correctamente el cubrebocas, desinfectar constantemente las manos y, en medida de lo posible, quedarse en casa y respetar también la sana distancia. Cuide su salud y también la de sus seres queridos. Y Diana, a seguir respetando las medidas sanitarias para volver pronto a realizar las actividades que realizábamos antes, como salir a los espacios públicos y también realizar algunos viajes, pero mientras tanto hay que quedarse en casa y respetar las medidas sanitarias. Así es, Marco. Y también, después de esta recomendación, agradecemos los comentarios en redes sociales a nuestro amigo Víctor López, quien dice: buenos días, les deseo un excelente inicio de semana, y también nos envía saludos. Víctor, muchas gracias. En esta mañana también saludamos a Juan Bernardo, quien nos saluda y quien nos desea un excelente inicio de semana y nos saluda desde Querreque, Oaxaca. También nos escribe Fernando Mayoral Rivera: muy buenos días, amigos de La Corte B, también saluda en este inicio de semana y nos acompaña desde Villa Hermosa, Tabasco, se sigue cuidando y también nos pide seguirnos cuidando de la COVID-19. También agradecemos su comentario a Ángel Cibaja, quien escribe: hola al equipo de La Corte B, y también me envía saludos y bendiciones. Muchísimas gracias. Para Amanda Orozco también, que nos envía saludos en esta mañana y dice: hermosa Oaxaca, Amanda, gracias. Un cordial saludo para ti y toda tu familia. Saludamos también en esta mañana a Arturo Mendoza, quien nos escribe desde San Diego, California, y agradece la información que cada mañana les transmitimos. Así que muchísimas gracias por sus comentarios y también aprovechamos para enviar un saludo a todas las personas que nos sintonizan desde la Unión Americana. Así es, Marco, y de esta manera también llegamos a la parte final de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Excelente inicio de semana.